gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Acá les doy la bienvenida desde Ushuaia. Llegué al fin del mundo. Acá estoy muy contento de estar en la ciudad del fin del mundo. Bueno, nada, les cuento. Llegué ayer al mediodía más o menos. Y estaba lloviendo, fui a turismo, pedí folletería, como me suelen dar, los mapitas. Y cuando le consulté dónde parar, me dijeron que los campings están o antes de llegar a la ciudad de Ushuaia o después de llegar a la ciudad de Ushuaia, que están alejados del centro y que son todos campings agrestes. Y ellos mismos me sugirieron parar acá, en la costanera, junto a la bahía Ushuaia, junto a todos los cruceros. Así que acá estoy, estacionado en este playón, junto a otros rodanteros, disfrutando de esta hermosa vista. ¿Les parece? Vamos a dar una vuelta y les muestro toda la ciudad y la costanera. Vamos. Bueno, acá en la costanera de Ushuaia está este barco que ven ahí encallado, que es el Saint Christopher. Este barco se fabricó en Estados Unidos, fue cedido un año después a Inglaterra, participó en la Segunda Guerra Mundial y terminó hace 65 años encallado en esta bahía, en la bahía de Ushuaia. ¿Cómo es que este barco terminó acá encallado? Ahí se los cuento. Según algunos autores, este barco participó activamente en la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo en el desembarco de Normandía como apoyo logístico. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, este barco es comprado por un empresario italoamericano, le coloca el nombre Saint Christopher se lo coloca a él, y lo destina al tráfico de mercadería entre las costas africanas y el Mediterráneo. En la década de 1950, un empresario argentino, Leopoldo Simoncini, lo compra y lo destina al rescate de navíos. Cuando en 1954 naufraga el crucero Monte Cervantes con alrededor de 1.500 pasajeros a bordo, el Christopher sale en su rescate. En ese intento de rescate sufre varias averías mecánicas, lo que hace que termine encallado acá en estas costas desde hace más de 65 años. Bueno, acá muy cerquita del centro, apenas 2 kilómetros, está esto, que es la Bahía Encerrada. Antiguamente la gente de acá, de Ushuaia, venía a patinar acá. Esta bahía se congelaba toda, se hacía un bloque de hielo y toda la gente venía a patinar. Allá por los años 80 les estoy hablando. Después, claro, le hicieron un canal, la comunicaron con la bahía de Ushuaia, y al no congelarse más, bueno, ya no fue posible seguir patinando. Bueno, sigo recorriendo el centro de Ushuaia y les quería mostrar esto. Esta es la Casa Beban. Esta casa fue la primer casa construida acá en Ushuaia. Fue traída de Suecia. Tiene 280 metros cuadrados cubiertos y supo ser de todo. Miren, acá funcionó una clínica, un hotel, un centro municipal, una agencia de venta de autos. Bueno, nada, de todo hubo acá.
Después, finalmente, la familia Bebal la terminó donando al municipio y actualmente es un centro cultural. ¿Cómo andan? Buen día. Les cuento, hoy tenía programado hacer un trekking al glaciar Martial, que es un trekking, tengo entendido, importante, de unas 3 horas, un nivel medio un poquito superior, pero empezó a ponerse feo el día, empezó a garuar, así que cambié de rumbo. Giré el volante, dije vamos para otro lado y me vine a hacer otro trekking, mucho más corto, más liviano, más tranquilo, que si me agarra la lluvia puedo volver rápido, y es el trekking a la cascada Velo de la Novia. Tiene una particularidad, está inmersa en el medio de un bosque y cuando uno llega a la cascada puede pasar por detrás del chorro de agua. Y bueno, la forma que tiene le origina su nombre, ¿no? Cuando estemos allá, quiero aprovechar y les quiero contar una leyenda de esta cascada. La leyenda cuenta que una joven aborigen Ona llamada Kaijen estaba enamorada de Yonolpe y quería ser elegida como esposa de él. Pero los Onas, para poder elegir esposa, requieren primero pasar por un examen, una prueba de habilidad y destreza conocida como Jain, en la cual pasan de la niñez a la adultez. El examen mayor que tiene esta prueba es cazar un guanaco blanco y quien lo consigue puede elegir a su esposa. Kaijen estaba deseosa de que fuese Yonolpe quien consiguiese cazar a este guanaco, pero no fue así. La historia cuenta de que fue otro Ona el que lo consiguió y le fue a buscarla como esposa. Kaijen no quiso ese matrimonio y se escapó al bosque. El joven Ona, despechado en su rencor, buscó a Yonolpe y lo asesinó. Kaijen, al enterarse de esto, regresó junto al cuerpo de su amado y por tristeza muere en su regazo. La luna, ante esta situación, según la leyenda, decide transformar a Yonolpe en el Monte Olivia y a Kaijen en la cascada. Con esto simbolizó de que no se puede luchar contra el amor. Si se está predestinado a estar junto a otra persona, la luna los va a unir. Hoy, todas las parejas que vienen a esta zona consumen agua de esta cascada para pedirle a la luna que afiance su amor por siempre. Bueno amigos, me vine a otro lugar de Ushuaia, un lugar que les quiero mostrar muy en particular, que quiero que conozcan, pero que no quiero que los atrape, ¿eh? Porque es la cárcel del fin del mundo. ¡Qué malo el chiste! Bueno, les cuento un poquito sobre la cárcel, sobre esta cárcel en particular. Esta cárcel comenzó a construirse allá por el año 1902 con la intención de desarrollar la ciudad de Ushuaia. Con la cárcel llegó el teléfono, la luz, la energía eléctrica, se empezó a construir más caminos, la red de ferrocarriles, los bomberos. Bueno, esta cárcel hizo que la ciudad de Ushuaia creciera de manera exponencial. A su vez, esta cárcel llegó a alojar entre 400 y 500 presos, dependía de la época, y estos presos salían a la isla a cumplir una función
social, una función de crecimiento de la ciudad, que era, por ejemplo, la construcción de caminos, la construcción de puentes. Todo eso hizo que la ciudad de Ushuaia se desarrollara bastante. Allá por el año 1947, por una cuestión humanitaria, se cierra esta cárcel y comenzó a funcionar un museo. Que bueno, que vamos a recorrerlo, vamos a conocerlo. Marche preso. Esta cárcel contaba con 5 pabellones en 2 pisos que albergaban a unos 500 presos, dependía un poco de la época del año. Y también albergaba unas 250 personas destinadas a custodiar y atender a estos reclusos. Los presos estaban divididos en 2 categorías, de acuerdo al delito que habían cometido. Estaban los homicidas y los ladrones, y entre ambos grupos no había ningún tipo de relación. Los ladrones a su vez se dividían en los chantajistas, los falsificadores, los ladrones finos y los rateros comunes. Dentro del grupo de los homicidas estaban alojados los presos más peligrosos del país, como fue el caso, por ejemplo, del Petiz Orejudo, quien, recordemos, fue considerado el primer asesino serial de la Argentina, o el anarquista Simón Radowitzky, quien perpetuó y llevó a cabo el atentado que mató al jefe de la policía, Ramón Falcón. Las celdas en las cuales estaban alojados los presos eran realmente muy pequeñas, medían unos 5 metros cuadrados, tenían 2 metros por 2 metros y medio, con muros de roca de unos 60 centímetros de espesor, eran muy húmedas y con un ventiluz de apenas unos 40 centímetros de diámetro. La calefacción de los pabellones consistía en unos tachos que eran entre 2 o 3 por pabellón y que se alimentaban con leña que los mismos presos traían. Los reclusos dentro de la cárcel trabajaban en diferentes tareas, como por ejemplo en la usina, en el lavadero, en la cocina o en el taller de carpintería, donde realizaban desde percheros, polveras, cofres, bastones, que eran comprados por algunos pobladores o algún eventual turista. También hacían trabajos a mayor escala, como por ejemplo modulares o repisas. Solo los presos con buena conducta podían trabajar fuera de la cárcel, para lo cual se les colocaba unos grilletes con cadena y bola, y el largo de la cadena dependía de la peligrosidad del recluso. A mayor peligrosidad, la cadena era más corta. Estos presos eran trasladados con el tren a vapor a lo largo de la isla para cumplir esas funciones. De la cárcel del fin del mundo, nadie intentaba escapar, o prácticamente nadie lo hizo, porque sobrevivir fuera de la misma, con las duras condiciones climáticas, era muy difícil. Bueno, me vine a hacer un trekking que me dijeron que es muy recomendable porque se llega hasta la base de un glaciar, del glaciar Martial. Así que, bueno, acá empieza el sendero, queda cerquita de lo que es el centro de Ushuaia, no sé, a 3 kilómetros, yo vine en auto, pero no más de eso. Está bien indicado, se puede llegar fácil. Y acá empieza el sendero, así que vamos a ver si llegamos hasta el glaciar. Bueno, voy avanzando de a poquito, recién empiezo, pero va bien la caminata. Y eso que ven allá, ay, cómo se los apunto ahí. Eso que se ve ahí, ese triangulito blanco, ese es el glaciar. Así que hasta allá tenemos que llegar. Parece cerca, no parece tan lejos, pero bueno, vamos a ver. Hasta hace unos años atrás, esto que ven acá, esto que ven todo a lo largo, era la pista de esquí que había acá en el glaciar Martial. Y eso era hasta donde llegaba la Arosilla. Ya hace unos años que, bueno, la Arosilla dejó de funcionar y prácticamente esta pista no se utiliza con esos fines, ¿no? O se hace, pero ya no concurre tanta gente.
Y para poder acceder al glaciar se puede acceder todo caminando por esta lo que sería la pista de esquí en esta época del año, o por un sendero de bosque que es el que yo vengo haciendo. Este glaciar es un glaciar en retroceso, ¿sí? Está ubicado a más o menos 1050 metros sobre el nivel del mar y es la principal fuente de agua potable de toda la ciudad de Ushuaia. Su nombre, Luis Martial, se debe a un explorador francés que anduvo por acá allá por el año 1883 y nada, se dedicó a explorar el lugar y a hacer investigación científica. Bueno, llegué gente, creo que 3 horas y pico, todavía no miré el reloj, pero acá estoy. Esto sería como la base, estamos llegando a la base de lo que sería el glaciar. Y ahora hay que seguir subiendo, no sé si voy a llegar hasta allá, pero bueno, me voy a mandar a ver hasta dónde llego. Bueno, gente, hasta acá pude llegar. Creo que es lo más alto que se puede acceder, ya es imposible. Con el calzado que tengo, que no es un calzado apropiado, por la época del año en la que el glaciar ya está en etapa de perder agua, está haciendo que ya no pueda avanzar más. Y de todas maneras, subí muchísimo, les puedo garantizar. Les hago un paneo de todo el lugar, está buenísimo, está muy lindo. Miren. Miren lo que es esto. Caminando por el medio del glaciar, en etapa de deshielo. Es precioso, precioso, gente, precioso. Hasta acá llegué. No vamos a arriesgar el viaje. Bueno, amigos, me vine hasta el río Olivia a tomar unos matecitos. El río Olivia queda a unos 3 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Ushuaia, ¿sí? Como viniendo de Tolhuin hacia Ushuaia, 3 kilómetros antes, ahí está el río Olivia. Es un camping agreste, cuenta con unos fogones. Bueno, el río y todos los cerros, el Monte Olivia, el Monte Susana, todos los cerros que rodean a Ushuaia, ¿no? Un lugar muy lindo para venir a pasar el día, para acampar incluso. Yo vine simplemente a tomar unos matecitos. Les quería contar, Ushuaia tiene muchísimos, pero muchísimos lugares para recorrer. Miren, aparte de lo que es el tren del fin del mundo, la cárcel del fin del mundo, la navegación por el canal de Beagle, cuenta con muchísimos trekking, ¿no? Están los trekking a diferentes cascadas, lagos, ríos, cerros, montes, hay miles de trekking para hacer. Imposible mostrarlos todos, realmente imposible. Yo creo que la gente de acá no se debe aburrir nunca, porque si quiere todos los fines de semana sale a hacer un trekking diferente y en todo el año no lo repiten. Es increíble los senderos que hay entre montañas que llega a lugares tan inhóspitos que uno no los puede creer y que aún permanecen como
virgen, no sé si la palabra es así, porque obviamente ya han sido concurridos, han sido recorridos por la gente, pero están en un estado tan natural que parecen vírgenes los lugares. A raíz de todo esto, me es muy difícil poder poner toda la información de Ushuaia en un solo video. Yo habitualmente recorro una ciudad y hago un video en base a esa ciudad y los alrededores. Con el caso de Ushuaia, voy a tener que editarlo en 2 o 3 videos, seguramente en 3. Porque es tanta la información, tantos lugares bellos que hay para conocer, que es imposible hacerlo en un solo video, como les decía. Y todavía me falta recorrer el Parque Nacional, porque todavía no fui al Parque Nacional. Cuando entre al Parque Nacional, donde se supone que están los trekking más importantes y los paisajes más lindos, ¡wow! así que bueno, lo que quería decir era eso, ¿no? Que voy a cerrar acá el primer capítulo de lo que sería Ushuaia. Y se vendrán un par de videos más seguramente. Así que, nada amigos, los dejo con unos adelantos de algunas imágenes que ya tengo del próximo video y con la típica frase esa frase viajera con la cual yo me despido en todos mis videos. Así que nos vemos en una semana. Chau.